Existen miles de leyendas, y hoy les platicaré la leyenda del trailero y la muerta. Cuenta la leyenda que un trailero que iba para México, partiendo desde Monterrey, tenía que cruzar los límites de Coahuila y Nuevo León. Era casi de noche, cuando de repente ve una silueta a lo lejos. Se trataba de una linda joven, que pedía aventón. Él, como todo buen trailero, se ofreció a llevarla. Le preguntó que a dónde iba. Ella le contestó que a casa de sus padres, que se encontraba en un pueblito llamado El Potosí, en Galeana, Nuevo León. Él le dijo que subiera al camión, que él iba por el mismo rumbo, y ella aceptó. Después de un buen rato viajando juntos, ella le hizo una observación: debes de tener cuidado al manejar. En esas lomas hay curvas muy peligrosas. Necesitas manejar con cuidado, o te puede pasar algo. Después de platicar largo y tendido, llegaron a su destino. Él, como promesa que volvería, le emprestó su chamarra y le dijo que regresaría para volver juntos a la ciudad. Ella sintió con la cabeza que lo esperaría. Después de varios días, él regresó, tocó el claxon del tráiler, pero nadie apareció. Bajó del tráiler y tocó la puerta, a lo que a su llamado llegó una persona. Después las puertas se abrieron y aparecieron algunos de sus familiares. Al verlo le preguntaron qué se le ofrece, a lo que él contestó que buscaba a una joven que había dejado varios días atrás prometiéndole que regresaría por ella. Los familiares se miraron entre sí, sorprendidos. Le explicaron que ella había muerto 2 años atrás en un accidente automovilístico y que cada año, cuando se acerca el día de su aniversario de muerte, ella se aparece en el camino, tratando de llegar hacia su casa. El trailero incrédulo comentó: hasta le presté mi chamarra. Después de escuchar eso, la familia lo llevó al cementerio, donde descansan los restos de la joven. ¿Y cuál sería su sorpresa? Que sobre la tumba yacía la chamarra que el joven había emprestado a aquella bella dama. Cuenta la leyenda que así no termina todo, que los traileros que pasan y no dan raya a la muerta, kilómetros adelante sufren un terrible accidente. Chocan, se voltean, o simplemente se dan cuenta de que no viajan solos.